muy amables. Poquita gente ha venido hoy, mucha vino ayer. Sí, señor. Y casi todos estamos hoy en el obelisco. Claro, sí, festejando el triunfo argentino. Bueno, fantástico, ¿eh? Estamos muy contentos. Sí, señor. Y vamos a seguir adelante con nuestro programa. Bien. Vamos a saludar a Patricio Barton. Hola, amigo, buenas noches. Bienvenidos. Es por acá. Se encuentra con nosotros el titiritero italiano Jorge Dorio. El mismo. Buenasera, amici de Patricio. Gracias mille a tutti, Gracias. Vamos a dar alguna noticia a la gente respecto de nuestros movimientos futuros. Estaremos aquí mañana y también el viernes. Sí, señor. Como siempre a la medianoche, pongo resaltador en el viernes porque hace poco cambiamos esta modalidad. Claro, uh-huh. Claro. Y estamos en vivo también los viernes aquí en Gorriti 5963, medianoche del viernes. No hay que dejar de faltar, exactamente. Así que los esperamos, sin mayores trámites. Es gratis, vienen y ya está. Sí. Quiero contarles que hoy he participado de una grabación que se ha hecho en el contexto de los 50 años de Joan Manuel Serrat con la canción, uh-huh, y con el arte, y entonces qué bueno, ¿no? Creo que Juan Manuel resolvió grabar la canción llamada Fiesta, uh-huh, con un grupo de cantantes entre los que me conté, ¿no? Así que estoy muy agradecido por haber podido participar de esa grabación, grabé, uh-huh, un cachito de la canción. Y afortunadamente después vino el partido, digo después, pues si hubiera venido antes, sí, antes no hubiera podido cantar porque he quedado ronco gritando cosas. Gritando cosas en general. De distinta naturaleza. Así que quiero agradecer a Serrat y a los compañeros que he tenido esta tarde, que han sido... ¿Con quién estaba? Estaba León Gieco, estaba Patricia Sosa, Celeste Carballo, Adriana Varela, Ricardo Mollo, César Isela, León Gieco lo nombré. Sí, Gieco lo nombré, entre otros, para no decir Y estaba, no estaba, por ejemplo, entre otros, Víctor Heredia, que estaba en Barcelona. Claro. No estaba Fito, que creo que iba a grabar en otro día. Pero van a grabar también. Y Charlie, que no sé uh-huh, dónde estaba. Y ya sabremos cuándo se va a editar. No sabemos después. Nada. Sí, pero en algún momento lo van a decir. Y bueno, y no este sabemos año nada, señor. En algún momento van a decir, lo vamos a editar tal día. Bueno, muy bien, ¿eh? Ahora sí podemos pasar a la parte conceptual de este programa. Hoy estuve en un verde césped. Ah, en la cancha. No, en un edificio que queda aquí muy cerca, pero en la terraza. Ajá. Estoy hablando de un piso 10 prácticamente. ¿Césped en la terraza? Césped y árboles. Nah. Que yo digo, ¿dónde van las raíces de esos árboles? A los departamentos, le salen al tipo del noveno. Claro. No, bueno. Le salen más por arriba de la del techo y se le llena todo. Y le tiene que tubérculo. Poner agua de abajo. Sí, lo tiene que regar de abajo el tipo con una manguera. El tipo está ahí. Es horrible porque se rajan las paredes. No es peligroso. Muy eso. Muy peligroso. No... Ningún edificio resiste mucho tiempo. Fíjese lo que le pasó a Nabucodonosor. Con los jardines colgantes. Con los jardines colgantes. Sí, señor. Que no eran otra cosa que eso. Árboles y raíces desde el piso 10. Bueno, pero ahora hay una tendencia de hacer verde las terrazas. Ah, sí, ¿por qué no las...? Hay cada tendencia, mi viejo. ¿Y por qué no las pintan si las quieren verde? Claro. Con el pasto, señor. No, para que hacen los edificios así. Claro. Pero les ponen, además del césped, árboles y, que hay muchos, piletas de natación. Ah, eso sí que es criminal. Ah, una pileta de natación, claro. ¿Dónde va a poner uno una pileta de natación? Así en la terraza, claro. Está muy bien. Y abajo un regio embaldosado, ¿no? No, que también tiene, obviamente la pileta tiene una profundidad, pongamos, de 1.5 metros, sí, promedio, poco. Promedio. Y debajo de ese 1.5 metros habrá un departamento. No viviría en un departamento así, ni mamado. La gente no sabe la fuerza que hace el agua y el peso. No, que tiene. No tiene ni idea. Pesa. ¿Cuántos litros carga una pileta? Un metro cúbico, 1.000 litros. Y ahí empezamos a medir. 1.000 litros. 1.000 litros. Empezá a medir desde ahí, 1 metro cúbico, 1.000 litros, multiplicado por un litro, un kilo. Un litro, sí, un kilo, claro. Es muy pesado. 10 metros cúbicos, 10.000 kilos.
Se viene abajo cualquier techo. Bueno, pero está, se supone que está calculado eso. ¿Está calculado qué? ¿Que se va a venir abajo? No, que se va a venir abajo. Y es tremendo que morís aplastado primero y ahogado después, si zafás, ¿viste? No, ¿no vio la película Infierno en la misma? Sí, Infierno en la torre. Bueno, ahí tenían unos tanques de agua o pileta quizá, sí. O algo. Que... Eran tanques de agua, sí, eran tanques de agua. Sí. Pero ahí les vino bien tener los tanques. Les vino bien porque apagó el incendio. Sí, claro, sí. Y pero tenés que, para que te venga bien la pileta, tenés que incendiar el edificio. Claro. No, se incendia abajo y le saca el tapón de arriba de la pileta. Claro. Sí, bueno. Se vuelca todo y apagamos el incendio en un santiamén. Le filtra. Pero sí, tiene más que un tanque de agua promedio. Por ejemplo, yo en la terraza de mi casa no me atrevo a poner una pelopincho. Sí. Porque para mí que se viene. Y sí, para bien que se sí, viene. Y sube un tipo cualquiera y le oís los pasos que hacen temblar la terraza. Pero qué. Míralo, pum, 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 pum. ¿Qué es esto? Bueno, vio que ahora se usa para construir losa ladrillos de telgopor. Sí, es cierto, para las ornamentaciones, sí, señor. Como la nueva tendencia en construcción, porque dicen que la losa tiene que pesar muy poco. Claro, pero entonces no le va a poner una pileta encima. No. No, ¿sabe lo que están usando eso? En el Congreso de la Nación, que están refaccionándolo todo, todas las cosas que eran de yeso o de losa, sí. O sea, de losa algunas superficies y de yeso las ornamentaciones, todo telgopor ahora. ¿Todo telgopor? Se van a caer los diputados el de Congreso. El domo de Milán, también, todo telgopor. ¿Qué cosa? El domo de Milán. El domo de Milán, todas las cúpulas, todo eso. Todo es de telgopor. El obelisco es de telgopor, me han dicho. Sí, yo no, eso es verosímil, sí, puede ser que sea telgopor. Sí, para ponerle, sí. Va con un cejelín. La lo corta al medio. Santa Sofía, que es ahora una mezquita. Exactamente, Constantinopla. Sacaron no es... todo el yeso, todo lo que había en las grandes cúpulas construidas. El David de Michelangelo es de telgopor hasta el punto de la gente se lleva pedacito de recuerdo. No, señor. Yo he visto, señor, yo he visto. Igual es verdad que el telgopor pasó a ser un material noble, podríamos de construcción. Decir. Sí, hermoso. Nobilísimo. A mí si hay algo que me gusta es un palacio de telgopor. Un huevo no, Fabergé de telgopor, ¿sabes qué es digo? Que lo peor es el telgopor pintado. Pintado. Símil otra cosa. Por ejemplo, el mármol. Claro. Claro, mármol. Telgopor de Carrara. Símil mármol. Símil anchoa. Sí, qué sé yo. ¿A qué se va a parecer el telgopor? Es igual de la misma naturaleza que el flexiplás. Claro, es imposible sí. de disimular o de disfrazar no, de nada. No. Eso es flexiplás, macho. Sí, el flexiplás símil madera es tristísimo. Ahora, ¿qué cosas? Hay gente que en la terraza pone cosas muy muy duras, muy ásperas. Pone todo lo que no puede poner en la vida, señor, lo pone en la terraza. Enanos, por ejemplo. Se hace jardines imposibles, claro. En la terraza. Porque el tipo se dio cuenta que empezó a construir hacia arriba, se olvidó de hacerse un jardín. Son esos tipos de religiones orientales. Todo lo que debe estar arriba está abajo. Y así. Y sí, ponen claro, el sótano claro. En la terraza también, que es lo mejor. Y hasta ¿no? Por ahí le hace una canchita de fútbol arriba, porque... Sí, claro, puede ser, yo he visto. Sí. ¿En serio? Hay en algunos clubes, en la terraza, en la última de las terrazas, usted va mirando para arriba, ve. ¿Qué es lo que? Mire Buenos Aires para arriba, porque está llena... De sorpresas. De agregado. Sí, sí. Y de sorpresas que arruinan. De trastornos, claro. En general trastornan toda la convivencia, la belleza de la ciudad. En la Avenida de Mayo, que es una de las pocas avenidas parejas. Y bonitas, lindas realmente, sí, sí. De la ciudad, una de las poquísimas que está calculada. Sin embargo, hay algunas casas frente al Tortoni. Ajá, que le han agregado ya fuera de todo estilo. Bueno, deben ser, me imagino, salones de juego. Sí. Bueno, cerramientos, unos cerramientos. Unos cerramientos sí. De porquería. Entonces venís con un estilo francés hasta el último piso y después arriba chapa, telgopor, chapa de nylon. Entonces, una ventana corrediza que se compra en el súper. Una ventana corrediza así, que agarrás con las uñas. Bueno, papel glacé, qué feo todo. Eso es un asco. Sí. Un asco. Pero no hay, lo hemos dicho mil veces en este programa. No hay límite que dé la ley ni que dé la ética de los arquitectos argentinos. No. Que están dispuestos a construir cualquier cosa por algún dinero. Por algunos pesos. Sí. No importa lo que se construye. No importa. Usted ve casa tras casa, ve una defesio tras otro, una falla incluso hasta de solidaridad con los vecinos. Sí, claro. Un aprovecharse del espacio... Una demasía en el uso de los solares, una falta de armonía, pero también un colapso.
Porque sí, si usted bueno, le pone payaso a cada manzana 15 edificios de 15 pisos, con unas cloacas que fueron hechas para casa de un piso, dos pisos, bueno, algún problema va a tener. Sí, sí, con escuelas que fueron calculadas. Bueno, nadie dice nada. Lo que sí. Y cada uno construye lo que quiere, donde quiere y como quiere. No hablaré de estilos. ¿Qué voy a hablar de esto? No, 20 años atrás hemos dicho en este mismo programa, dentro de 20 años vamos a oírnos decir esta misma cosa con el horror creciente de la arquitectura. Así lo estamos haciendo. Y el agregado también de las bajadas de cordón, como se utiliza parte del ancho del lote para cocheras. Claro. Hay bajadas de cordón, por eso en el lugar donde no hay para estacionar. No hay lugar donde estacionar. Son todas entradas de garaje. Porque son todas entradas de la gente que hace de garaje. Bajadas de cordón. El auto es mucho más importante que las personas. Señor. ¿Cuánto sale un auto y cuánto sale una persona? No, claro, comparar. Buenas tardes. Pero si usted se hace una cancha arriba de, en una terraza, un piso 10, pongamos por caso. El problema es cuando se te cae la pelota abajo. Y bueno. El problema es cuando se te cae la pelota abajo porque la tenés que ir a buscar. Cuando llegas, ya te la afanás. Y bueno, señor. Nosotros teníamos en una casa, y a veces lo usamos, jugamos al fútbol en la terraza, o al básquet, o algo. Algo con pelotas. Hay cosas con pelotas. Claro, se caía muy seguido la pelota. En general, como era un piso, nos asomábamos, cuando pasaba un ñato por la calle, tirala. Le pedíamos que la tirara. Y si no había nadie, bajábamos corriendo. Claro, y la agarrábamos mientras los tipos de arriba relojeaban que no se la afanara nada. Claro, sí. Si esto usted lo juega en el piso 10, es muy difícil. Se hace cuestionar porque no hay nadie que baje tan rápido las escaleras y no hay nadie que desde abajo tenga potencia de tiro. Claro, como para tirarte la pelota desde 10 pisos. Ahí va. Y aparte una pelota pesada desde 10 pisos, agarra una vieja y la revienta. Sí, bueno, sí. Es muy pesada, loco. Es peligroso, además, si cae arriba de un auto. Salvo la sudafricana, la Jabulani, esa, ¿se acuerda? Sí, sí. Esa no hacía nada, esa rebotaba y la vieja seguía para arriba. Por ahí rebota y vuelve. Y vuelve. Por lo menos hasta el piso 9 le llega. Ahora, ahí tiene que poner, si usted va a hacer una obra así de una cancha en un piso 10. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Un alambrado muy alto también. Eso es lo que yo quisiera que usted me construyera. Un alambrado de unos 10 pisos más. Como para gallinas gigantes. Claro, 4 caños y alambre de gallinero, pero mucho. Sí, sí, le va a quedar. ¿Cuánto está el alambre de gallinero? Y lo estamos vendiendo por metro lineal, debe estar. Claro. Ahora, ¿cuánto? Por metro lineal no me sirve. No, señor. Claro. No, bueno, pero el ancho, es el ancho del rollo. 1,50, póngale que tenga el rollo. Claro. Y después se lo vendemos por metro ¿cuánto lineal. ¿Cuánto tiene, 90 de ancho o 1,80 de ancho? No sé, 1,80. Está bien. Bueno, 1,80 de ancho es el doble ancho. El doble ancho. Bueno, no sé qué le iba a decir. ¿Cuánto vale eso? Mucha gente usa alambre de este. Alambre tejido para poner en los balcones. Sí, y hace un chalet con balcones, después le pone alambre tejido para que no se le caigan los chicos. Y alambre de púa, alambre no de púa afuera. Pero entonces está todo alambrado. Y saca electrificada para las dos. Los dos. Además, ¿de dónde saca un palo? Varios. Ah, buenas tardes. Buenas tardes. De 10 pisos tiene que ser el caño. Sí, de 10 pisos son. Es un secuoya. Por lo menos y que 40 no se, metros. Que no se le doble. ¿Cómo lo sostiene? Es muy difícil, lo que usted me dice es muy difícil. Y tiene que tener que tensores hacia. Es más fácil. Bueno, 10 pisos, 10 metros. Ah, bueno, pero cambió bastante el asunto. Sí, cambió bastante. 10 metros son 5 pisos a esta altura, como hacen los edificios. Sí, como hacen los edificios de lujo ahora. Claro. Extraordinario. Sí. Vaya y vea el edificio que hay en la calle Campos Salles y Libertador. Sí, señor. Ah, sí, sí. Es un edificio lujosísimo, con rejas versallescas. Las rejas son... Con las puntas pintadas de oro y qué sé yo. Distancia de cada apartamento del techo al piso, 2,10 metros. Donde te lo vendés a un tipo alto, tienen que entrar agachado. Es una pajarera. Cuesta millones, millones de millones. Muchachos, no afanen más. Sí, claro, qué cosa. Sí, por cada departamento me tiran 40 centímetros más. Dale un poco de aire. Carnete un piso, un piso. Millones de dólares el tipo. Dale un poco de aire, que no tenga que entrar agachado. Sí, sí, es feo, en serio. Es feo y opresivo cuando usted está dentro. Yo estuve en uno de esos departamentos y es raro, porque si esto pagaste por esto, sí. Claro, claro. Y después todo lo demás es muy lujoso, qué sé yo. Bueno,
Sí. Pero usted se va a hacer la cancha entonces en el piso 10. Yo me lo voy a hacer. Con mucho alambrado. También hay algunas canchas que veo de esas de que alquilan para ir a jugar. Sí, cómo no. Que no solo tienen un perímetro de alambre, sino también un techo de red. Para las pelotas aéreas. Ya, claro, desconfiando de, claro, desconfiando de los futbolistas, claro, ¿no? Sí, lo bien que hace. De la calidad del juego que se puede desarrollar en esos lugares. Igual, lo que no he visto, y me da bronca, porque yo como cultor del hockey, o hockey también, me gustaría una cancha de hielo encima de un edificio. Eso está bien. Una cancha de hielo. ¿Por qué no puedo hacer una cancha de hielo en la terraza? Para patinar en invierno. Claro, para patinar en invierno y para que refrescarme en verano. Sí, pero con el solazo en enero. Sí. En una terraza. Es pileta, la haces pileta playita. Eso no le dura el hielo. ¿Cómo no le dura? De un aparato, un congelador. Pero ¿cómo que no le claro? Pero ¿sabes lo aparte que le pones una sombra arriba. No hay cubitos, o sea, en como la una carpa. No vas a dejar el sol ahí. Bueno, pero... A mí me gusta tanto patinar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué no tenemos aquí, como en Estados Unidos... Qué pena. ...lagos congelados de patín la noche para ir con minas que andan con unas polleritas y si hace 40 grados bajo cero, con los bracitos, vas a ver lo que es el calentamiento global. Los bracitos atrás de la espalda, amarraditos, y una bufandita que navega así. ¿Cuántos recuerdos, amigos? Vámonos. Sí, y aquí hay pocas pistas de hielo. Yo nunca vi ninguna, discúlpeme. No, hay una, no sé si sigue estando. ¿En Jeva? ¿La de Cabildo? Sí. Ah, sí, no, sí, todavía no. No sé, me parece que hay una cancha de bolo ahora. En Flores hay una. Sí, claro. En Flores hay una. Y no sé si habrá al mismo tiempo una cancha de bolo y una pista patinada. No, o ambas cosas juntas, bolo sobre hielo. Sí. Bolo sobre patines. Sí. Eso puede ser entretenido. Pero el jugador, el bolo se queda ahí y el jugador va patinando al tirar los palos. Está bueno. ¿Usted patinó sobre hielo alguna vez? No, no. Yo patiné sobre hielo, solo en donde no había amigos, no había compatriotas siquiera. Yo patiné mucho, pero sobre hielo no. No sobre hielo, sobre estuve el por ir una vez, que había una mina que me quería invitar, que se yo. En una época había varias pistas de hielo. No, yo nunca conocí más que esa, y la verdad, nunca entré tampoco. Nunca. Igual vio que los que patinan, o las que patinan, porque es una cosa, tiene algo de femenino, eso, le dicen, es una tontería, no es nada, es como caminar. Sí. Cuando la tercera vez que te desnucaste, decís, ¿a dónde, hermano? Era como caminar. Feo, no, pero es más fácil de lo que parece, porque uno ve el fierrito. A mí me dijeron que si uno sabe patinar con la rueda... Sí. Igual patina, pero ¿por qué no me atiende? Sí, bueno, pero ¿usted qué quería? Es más autorreferencial que los periodistas. Que un redactor de fútbol del Mundial. Que en pleno logro de la final empieza a contar su historia y cómo lo está viviendo él. ¿Qué me importa, amigo? ¿Qué me importa, loco? ¿Quién sos? Contame la vida de Messi. Decime qué se siente. Claro. Antes no pasaba eso. No. Antes, y ahora tampoco, no sé quién está transmitiendo. No, que realmente es un tipo, que ¿cómo va a contar el tipo cómo está? Mira, que yo estaba bien y ayer a la tarde le dije a mi cuñada, ¿qué me importa? Claro. Bueno, discúlpeme. Sí, se llena de... Bueno, le digo que me atienda. Bueno, sí, está bien. Atiéndame, señor. Usted, hay cosas que no se pueden hacer en una terraza. Otra vez empezamos. No, ya lo tenés. ¿Para qué pones un negocio, flaco? No, porque digo, si usted... Todo para su terraza. Sí, tenemos... No todo, poco para su terraza. No, poco no. O casi nada. Dos pavadas para su terraza y listo, ponele. Si usted tiene, por ejemplo, la loca idea de hacerse un golfito, un mini campo de golf... Ya sé cuál es el problema de los hoyos. Bueno, eso es un gran problema. Haces un hoyo y la pelota se va para el piso de abajo. Tiene que ir al noveno a buscarla. Claro. No, pero además no puede hacer las lomas que tienen los campos de golf. ¿Por qué no? Tiene. Y si no, porque trae tierra y le hace. O telgopor. Es lo mismo. No, bueno, pero todo telgopor lo va a hacer. Un golfito es lo más fácil de todo lo que hemos dicho. Y además puedes hacer un mini golf que tenga alguna figura alegórica, como un gato moviendo la mano así, vio, como esos gatos chinos. Ah, qué lindo eso. Eso es hermoso. En realidad, cuando se juega adentro, casi nunca hay hoyos. No, hay pasadizos. Pasadizos. Pero se puede, porque haces, levantás un poco el nivel. Y ahí le hace el hoyo. O si no, directamente hablas con el vecino de abajo y le dices, mire, señor. Es una molestia. ¿Usted le molestaría si yo le hago un hoyo? No, bueno, pero señor. No sé, algún tipo de gentileza tiene que tener. Y que puede ir a jugar a la noche, por ejemplo. Es lo que me dijo el vecino, mire, si quiere hágamelo, pero... Sí, claro. Sí. Por lo menos póngale un poco de onda. Sí, alguna gentileza tiene, se espera de usted. Los ejecutivos que juegan golf
los adultos que jugamos golf, perdón, claro, nos regalan juegos. Mis empleados me han regalado un juego que tengo. El hoyo es horizontal, si me permite. Claro. La idea del hoyo horizontal es linda también, tiene su encanto. Pero, ¿y cómo juegos le regalan? ¿Son juegos de...? Juegos de golf, juegos, señor de jefe. Minigolf, pasadizo. Son dos palos, dos palos, tres palos y varias pelotas. Muy bien, con la boca abierta. Claro, claro. Ahora es como le dice... Menos mal que a radio. Menos mal que a radio. ¿Tiene muñecos con la boca abierta? Para mi sí. ¿Qué tal este? No, ¿sabes lo que me gusta para la terraza? El helipuerto. Ah, yo estoy soñando con eso. Sí, ¿cuánto hace? Oh. Estamos ahorrando para eso hace años, desde que nos casamos. Mira. ¿Tienen helicóptero? No. No. Ah, bueno, qué, pero si tenemos sueños. ¿El helipuerto para qué queremos el helicóptero? Bueno, no, pero es al revés. Tenemos, en vez de tomar el surte, tenemos que venir desde Seiza. Pero es al revés, usted primero tiene el helicóptero. No, no, señor, ¿dónde y lo le dice? Me compro el helicóptero y ¿dónde lo pongo? ¿Lo estaciono en la cochera? Abajo. Usted primero tiene un puerto, después tiene un barco. Claro. Bueno, sí, pero... ¿Para qué quiere un barco en el centro de Polonia? Pero puede aterrizar en un helipuerto vecino, en un lugar, en un descampado. No, el vecino no, también te presta. Puede aterrizar en un puerto del Mar Báltico. Claro. Bueno, le queda más lejos. Sí, sí, sí. ¿Y qué hacemos en Polonia todavía, esperando con el helicóptero? No, a mí me inquieta lo de los helipuertos de los edificios, que algunos son muy pequeños. Todo helipuerto sí, es pequeño. Hay que porque... tener una puntería. Y hay que tener... Usted viene a gran altura y ve entre la inmensidad de la ciudad y de las terrazas un redondelito en donde lo tiene que mojar. Se da cuenta, sí, porque dice no así. Son peligrosos, digamos, los cables del teléfono... Los pasacalles de cumpleaños y bueno, todas esas cosas que hay colgadas no atentan contra la seguridad del helicóptero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mire, tiene que tener pero viste, el área del helipuerto está despejada de esos obstáculos. Más o menos. ¿Cómo le digo a mi vecino que me despeje? No, si tiene una antena al lado no puede poner un helipuerto. ¿Y que tiene que decir? Que la saque. Que yo no puedo poner un helicóptero. Y bueno, no, señor, porque vos querés ver... Y no, ¿cuántos pisos tiene su edificio? Un piso. Y no, señor. ¿Qué? ¿Cómo le va a embocar ahí en el helicóptero? Es lo mismo. El helicóptero... No, es mucho más difícil. No, señor, usted no sabe cuál es la ventaja del helicóptero. El helicóptero va para arriba o para abajo derecho. Claro. Sí, pero si usted tiene... No tiene que carretear. Si su casa tiene un piso, está rodeado de edificios de 10, de 15, de un 8, piso, por de 7, planta baja, de ¿no? cables... Como cualquiera. De lo que se le ocurra. Es casi un hoyo su helipuerto. Así lo dice. El problema que tiene mi casa es que tiene techo de tejas a dos aguas. Claro. Ah, bueno. Ahí, señor. ¿Cómo haría el helicóptero para estacionar? No. Encaja justo, tiene que encajar justo. O sea, con una pata de cada lado. De cada lado. Tiene que abrirse de gamba el helicóptero. ¿Y queda en la pancita en el medio? Yo, si quiere, le hago como un pequeño... Un colchoncito. Arriba, un colchoncito. Una plataforma. Sí, una maderita le pongo para que más o menos haga. Pero ojo al bajar, ¿eh? No. Ojo claro. al bajar porque... Claro, al bajar abre la puerta y se le va para arriba. Claro, si apareces sentado detrás en el pasto. Sí, sí, tiene que ser todo simétrico. Igual que los que levantan la cabeza, salen y para ahora se levantan la cabeza y son decapitados inmediatamente, sí, claro. Señor. Ahora, ¿cómo me gustan los helicópteros que no tienen puerta? A mí me gustan no los... ¿No tienen puerta? Ah, no, sin puerta. ¿Eso transparente? Sí, todo transparente. Es una bola. Directamente, sí, sí. Y todo abierto, sin nada. Pero eso está un poco fresco, ¿eh? Sí, bueno, sí. Me pero parece como los taxistas que no hay manera que cierren la ventana. Sí. Ahí sí, ¿sabés? A 300 kilómetros por hora con la puerta abierta y 300 metros de altura. Bueno, sí. Debe estar un día como hoy, es un poco bravo, ¿no? Sí, pero esos no van a 300. No, igual de noche los helicópteros, buenas tardes. Claro, ¿cómo no van a andar de noche? No, por su casa no pasa el de la cana que ilumina. Sí, por mi casa pasan todos los helicópteros. Está estacionado ahí. El día que hay partido en la cancha de claro, de ahí le pasa. La cancha de X. Y eso sí, que no se puso de moda el helicóptero privado acá todavía. Todía no está, sí, estamos bueno, esperando. Salvo nosotros. Salvo nosotros, sí. Somos pioneros. Estamos pioneros. Esperando para comprar uno. ¿Qué modelos hay de helicóptero así para ejecutivos? Contrabandistas, gente así. Bueno, tiene lo que quiera, porque está el helicóptero, digamos, para el uso diario, para ir y venir en pequeñas distancias. Usted va, por ejemplo, de Palermo a Lugano. ¿Para qué? No quiero ir a ¿cómo Lugano? ¿Para qué? Bueno. No, ni vivo en Palermo, ni voy a Lugano. Bueno, no importa, señor, es un ejemplo. Voy a comprar un helicóptero que cuesta un potosí para ir a dos lugares donde no tengo ningún interés. Pero, señor, es un ejemplo. Bueno, o sea, muy mal ejemplo. Es un pésimo ejemplo. Así no me va a vender ningún helicóptero. Exactamente, señor.
¿Qué tiene? Usted dice el helicóptero simple, ¿qué hay? ¿El helicóptero limusín con varias puertas? Sí, claro, no, y hay un helicóptero que usted tiene más plazas. No, plaza en el helicóptero, qué feo. ¿Cuántas personas van a viajar en su helicóptero? Nosotros dos. Y, y alguna amiga. Y nuestras novias. Sí, claro. Ah, son cuatro ya. No. No. ¿Sabe lo que precisamos? Es el modelo Tiger, el que tiene ametralladora, porque por los chicos, ¿vio? No. No, pero no, bueno, no, no es un juguete. ¿Va a pilotear usted? No, o... claro, eso es lo que le iba a decir. Ah, bueno. ¿Quiere con chofer? Y o con registro, que ¿cuánto me sale pagar un registro o sobornar a alguien para un helicóptero? No, señor, acá se toman los exámenes. No sé dónde le toman el examen para el helicóptero. El mismo, el autódromo. Hacen estacionar, lo mismo. Sí. Es en el Automóvil Club. El Automóvil Club. Que hay un helipuerto ahí con un... Una X... ¿Una X? Ahí, una sí. H tiene. Es una H, sí. ¿Ah, sí? Sí, el otro es el helicóptero. El otro es el blanco. Sí, con la H. ¿Usted dónde ve la H? Tiene que poner, ¿vio? En las patas verticales de la H, las dos esquíes. Bueno, toma, y se te sube un tipo al lado, te dice doble, para arriba. Sí, guarda el rotor, rotor de atrás. Se toma un examen a ver las señales. ¿Qué señales va a haber en el...? El tránsito, no sé, alguna el cosa. Tránsito aéreo, que viene señor. Un tipo con banderita y te hace... Las tenés que saber. ¿O? Bueno, pero eso... ¿Cuáles son las señales que te hace? Mate y venga. Claro, por ejemplo. Señales. Está con una amarilla y una verde que es Brasil, decime que se siente. Esa tiene varias. Está esperando su mujer, cosas así. Claro. No bajes ni loco que está el enemigo. ¿Sabe que se usa bengalas para los helicópteros? Vino chanto. Señales, sí. Señales de humo. Usted deja una placa de humo ahí... ¿Y eso se usa como señal? ¿Qué velocidad alcanzan los helicópteros que usted vende? Bueno, ahí los de uso urbano tienen poca velocidad, van a... ¿Y los de uso rural cómo urbano, son? El cielo está despejado siempre. Bueno, no, pero usted no puede ir... tránsito. Usted no puede ir a 200 kilómetros por hora... ¿En helicóptero no? ...a baja altura, con un helicóptero a baja altura, no, señor. ¿Por qué no? Tiene que ir más arriba. Ahora está prohibido. ¿Y si no hay nada abajo? Después de los... Cuando pasan las antenas, chao, ya están. ¿Qué va a haber? No, pero... Al contrario, el helicóptero va más abajo que los aviones, señor. Sí, claro. Sí, va más abajo. Y que Los Ángeles, ni que hablar. ¿Para qué me voy a comprar un helicóptero? ¿Para ir a 20? No, pero a 20 no va a ir. Algo más en helicóptero que si voy en subte, al final. Claro, señor. No, o sea, ¿a dónde quiere ir en helicóptero? A Lugano. A Lugano, me dos lugares de Italia. Bueno, ahí hay que... Faltan helipuertos, esto hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. Faltan helipuertos. Faltan helipuertos. Se faltan helipuertos. En Caseros, por ejemplo, no hay un solo helipuerto. Ni uno. ¿En serio no hay? Bueno, Casero no hay. Pero hay lugares descampados para aterrizar. Sí, está, por ejemplo, el aeródromo del Palomar. Claro, bueno, ahí tiene de sobra. ¿Para qué querés un helipuerto? Ahí debe haber un helipuerto, creo que hay. Sí, ¿cómo no hay? Y si no... Y si hay un aeródromo siempre... Claro. Si no hay un lugar. Hay lugares, hay lugar. Hay lugar. Pero no, digo, alguien le pintó la H de huracán ahí en el... Para que bajen los helicópteros. ¿Sabe? No. ¿Sabe lo que no es fácil? Y esto se lo pregunto a usted como fabricante. ¿Cómo hago para meterlo en el hangar? Se le doblan las hélices, se le ponen sí, las hélices. Se le van a doblar las hélices. Todas derechitas le quedan ahí. Ese es lo de juguete. ¿Qué gana con eso? Y que lo puede meter en un lugar más angosto. ¿Pero cómo lo mete? ¿Empujándolo? Espacio. ¿Eh? ¿Empujándolo? Si no tiene rueda el helicóptero, señor. Sí, y lo remolca. Antes tenían, que no tienen rueda. No, tienen esquíes. Claro, es para el hielo. No, bueno. Ahí está, claro. Por eso quiero hielo en la terraza. Hay helicópteros con ruedas también. Sí, también, pero son menos. A mí me gustan con ruedas, porque me gustan con ruedas. Sí, pero son más sofisticados, más caros, esos tienen turbinas, no solo... La hélice la tienen de adorno esos helicópteros casi. Tienen todos turbinas, varias turbinas que no sé qué son. Sí, la hélice es pulenta la de arriba, la otra es como una especie de chirimbolo ahí de adorno. Sí, pero bueno, la me tiene. Parece que al final no voy a hacer el helipuerto en la terraza. No va a hacer nada, ya no hace la cancha de fútbol. Sí, no sé qué puedo hacer, porque nada la de lo que quiero hacer, le tiene miedo. Usted me deja. Y la pileta le tengo miedo. Sí, la pileta le tiene miedo. La pista de patinaje, usted me dice que no se puede. No, ¿sabes qué es lindo? Un mangrullo en una terraza. Es lo mismo. Un mirador, mismo. Bueno, no, pero es... Es la redundancia. En nuestro barrio hay algunos viejos miradores. ¿Sí? Sí, ya han quedado muy abajo, ¿no? Claro, ya no se ve nada. No se ve nada. En la época del Malón teníamos... Se ve una medianera. Pero... No, pero eso no me gusta. Una cascada es linda para una terraza, porque ya la bajada la tenés segura. Sí, la bajada la tenés segura, ¿no? Pero después tiene que volver a subir el agua ahí. ¿Ah, sí? Y sí. ¿Como en el Iguazú hace eso? Ese es un desperdicio
de agua, de todo. Y negocios para poner en terraza. Un shopping, qué lindo. ¿Y quién le va a ir a comprar hasta allá arriba? De... Eso es lo que siempre me pregunto. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero funcionará. Nada es perfecto. Un supermercado. Supermercado, la terraza. Sí. Entrás y tenés que subir al primer piso. Pero después, las señoras tienen que subir con el changuito, con el carrito. Sí hay. ¿Hay qué? Hay supermercados que tienen 10 pisos. Pero claro. Bueno, porque pero... el mío no sirve. No, bueno, señor, pero una terraza sí. Que no dé a la calle, tampoco están tan altos los supermercados. O los proveedores, llegan los camiones, que le van a subir las cosas hasta el décimo piso. Por ascensor, viejo, ¿para qué tenemos ascensores? Todo... No tenemos ascensores. Ah, no tenemos ascensores, claro. Sí, no, entonces no, señor. Bueno, todo mal. No se puede, pero... Me compré una casa con terraza y bueno, y la verdad que... me discrimina, señor. No lo discrimina, lo hubiera pensado antes. El golfito, ay, que el agujero. Sí. No, ¿sabes? El patinaje, el hielo. Y así... La pileta que se derrumba. Y bueno, señor. ¿A dónde vamos a parar, señor? Y bueno. El helicóptero que no lo puedo estacionar. Tengo una que... Posta a posta, un lavadero, porque tenemos ya para secar la ropa. Sí, claro. Sí, colgar la ropa la puede colgar. Eso sí. Eso está bien. Eso la puede colgar. ¿Cuál es el protocolo para colgar la ropa? Ahí está. ¿Qué dice la ley? Bueno, la ley no se ha legislado ¿Cómo sobre... ¿Cómo no se va a legislar? ¿Está loco? No, ¿y cómo? ¿Qué va a decir la ley? Que no obstruya los que en algún lugar no se puede colgar la ropa, loco. Pero en la terraza sí. Sí, pero en algún lugar no. Por ejemplo, como... En los balcones que dan la calle no se puede. A lo mejor no se puede. En Santiago, por ejemplo. Entre calle y calle, como un pasacalle. Claro. No puede cruzar la calle, eso seguro. No. Bueno, ¿y dónde está esa ley? No habla de ropa, pero habla de que no puede... ¿Y qué vas a colgar a secar? ¿Animales? ¿Mascotas? No puede colgar elementos extraños. La ropa que uso yo, por ejemplo. Sí, por ejemplo. La ropa no son alimentos extraños. Bueno, algunos sí. Animal print no se puede colgar. O usted sabe, objetos de la intimidad en el espacio público. Esto es justo un tema. Objetos de la intimidad en el espacio público, ¿así no se llama? ¿Ley de objetos de la intimidad? ¿Qué tal? Tengo una noción para hacer sobre la ley de objetos de intimidad en el espacio público. ¿Y es uno de los grandes logros que este gobierno propone ahora. Objetos y objetas. Nosotros estamos a favor... Sí. En general, ¿de muchas cosas. De todo. Bueno, sí, está bien que esté a favor de algunas cosas y no de otras. De otras no, eso es lo que tenemos en nuestro partido. Usted bueno, también, pero sí, en todos los partidos. Tiene que militar con nosotros, usted. En todos los partidos es bueno, igual. Pero en el nuestro más que ninguno. Bueno, está bien. Bueno, no sé si vamos a ver qué dice la gente acerca de todo esto. Tan confuso, ¿eh? Tan confuso realmente. Tan raro. A ver qué dice usted. Kitty Mauro, saludos desde Villa María, una vieja añeja que los escucha siempre. Nanita Dani, negro, sé mi novio por esta noche solamente y venite a San Juan. Tomamos unos buenos vinos y nos hacemos cariñitos, dice Nanita Dani, que no sabe la ley. Nanita Dani. Nanita Dani. Nanita Dani. Hay algo que me llama la atención. Nanita Laura Dani. Fernández, ya que estamos. Mire usted cómo estamos hoy. Laura Fernández, RG. Ah, o sea, marca registrada. Río Grande. Qué suerte los que pueden estar ahí. Volveré algún día a Buenos Aires a verte y seré millones. Bueno. Debe ser de Río Grande, entonces. No, ya es millones, ¿no? Porque es un nombre... María Cristina Celada dice, amores de mi noche, solo una palabra, los amo. Muy bien. Sí. Ramiro Rosales... en un Rosales portugués, creo, dice, saludos desde Aguijares, Tucumán. Alguna noche cuentan la historia de cómo la sordera de la mujer de Graham Bell provocó que éste inventara el teléfono. Ayer hablábamos de Mr. Bell. Sí, señor. El NASA RT. Hola, queridos nocheros, guardianes de varias noches, gracias por ser como son, espero verlos pronto en La Plata, etcétera. Abrazo. Bueno. Aldana Lovira dice, hola, Dolina, ¿qué es de la vida del pastor polaco? Besos a todo el equipo desde Ensenada. Bárbara Villagra dice, Alejandro, ¿es verdad que viene a la Feria del Libro de Chipoletti en agosto? Sí, es verdad. Dice, no me ilusiones. Sí, es Marcelo verdad. Bersani, aplauso por ustedes, amigos, que me hacen ir a dormir con una sonrisa y son culpables de que muchos argentinos tengamos mucho sueño en el laburo a la mañana siguiente. Desde Santa Fe, capital, un abrazo gigante nos manda. Facundo Insúa... ¿Cómo le va, Isua? Dice, buenas noches, Vengadores. Les mando un saludo muy grande desde Lanús. ¿Cuándo vuelven por estos pagos? Y agrega, Ale, sos de lo mejor que me presentó la vida.
Barton fue lo mejor que le pudo haber pasado a su programa. Dodio es un genio. Y Guile, Guile, ¿qué día está? Nunca lo engancho, pero es el tipo más gracioso. Claro, es difícil de enganchar. Los adoro. Me gustaría una reflexión de Alejandro acerca de la soledad, del dolor o de cualquier cosa. Todo, todo, le gusta todo. Bien. Rolly Jiménez dice, feliz Navidad para todo el equipo, próspero año nuevo. Muchas gracias. Dice, muchas gracias. ¿Cuál es? Ojalá se cumplan todos nuestros deseos en esta fecha. Sí. Que gane Argentina el Mundial. ¿Cuál es el tiempo previo adecuado para dar este saludo? Pregunta aquí Rolly. Está muy bien. Si no lo veo... Si no lo veo, felices Pascuas, sí. Débora Díaz, Dolina, si te veo, hablando de esto, si te veo, te mato a besos. Epa. Sos mi gran amor imposible. No hay un hombre más posible que yo. Algún esfuerzo haga, Débora. Es más posible de los hombres. Casi banalmente posible. Mi gran fantasía, por favor, haz que todos mis sueños se hagan realidad. Decime que sí. Más sí. Pero ponía algo de bondad, no, chico. Más sí, no. No, bueno, pero póngale un poco de onda. Claro, pues. ¿Qué querés, amor? Bueno, Emanuel Ocampo dice, buenas noches. Hace como 2 semanas que los escucho. Me encanta el programa. Hablando con mi viejo me dijo que hace como 20 años que haces el programa. Y yo me encantaba de un gran descubrimiento. Desde entonces soy oyente fiel. Saludos, Manuel. Está muy bien. Martín Albornoz dice, gracias a ustedes por el lindo programa que noche a noche escuchamos, que es otro. Es otro, no este, sí. El de la radio de enfrente. Saludos desde Villa Mariano Moreno, Tucumán. Firman Martín Albornoz y Fabián Orlando, que te escuchan siempre. Leana Costa dice, saludos vengadores desde Coronel Suárez, son unos genios, feliz día de la independencia. Muchas gracias. Sergio Fernández quiere que cantemos La Pulpera de Santa Lucía. Yo no tengo más. Mientras que Paula Zaraco pregunta si podemos hacer Lejana Tierra Mía. Yo creo que hoy no tenemos cantores. Está complicado. Aquí Karina Cardela dice, besos a Manuel Moreira. Nada, hoy nada. Está complicado, Manuel. Está enfermo Manuel, está enfermo Ale, está enfermo Martín y estoy enfermo yo. Ah, bueno, está... Los mejor. Cuatro estamos de lo todos, mismo. Todos los es nuestra oportunidad, Dorio. Sí, 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 sí. Esta noche... Acá dice Sebastián Pauchuk. Dice, o Pauchuk, diría yo. Pauchuk. 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 Diría yo, mire, mire sí, usted. Sí. Sí, para mí ese... es Pauchuk. Pauchuk, diría yo. Ahí está. Ale Dolina, vos que sos un tipo futbolero, ¿cómo plantearías una supuesta final entre Argentina y Alemania? Supuesta, escribió antes del partido. Pues, de... Claro, claro. Bueno, por supuesta. Primero, secuestro sí. del plantel alemán. Sí, sí. Casi todo para sobre mí. Todo a, claro. al arquero por lo menos y sale al otro inglesa en el desayuno alguna cosa claro, claro tenemos que a mí una bidones para todos ahí bueno va a ser muy difícil pero bueno llegamos ahí y hay que disfrutar ya estamos ahí sí señor no tengo más mensajes nada vamos a aprovechar porque se está haciendo un poco tarde para hacer una breve pausa muy bien. Les entregaremos pequeñas terrazas de recuerdo por la posibilidad de esta noche. Ya volvemos. Gracias. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Cuidame el medio. Sí, sí, sí. También haciendo nuestros comentarios. Todos los programas de la radiofonía y de la televisión se han convertido en la oral deportiva. Absolutamente. Sí, el tema es que no nos se cura lo mismo, ¿no? Por ejemplo, su programa, Donio, yo hoy me convertí... es uno de los más futboleros. Sí, sí. Hay gente que habla de fútbol ahí con el fantástico. Yo voy a decir que soy periodista me ha sorprendido deportivo, mucho. O deportista he aprendido periodivo. más fútbol en 678 estos días que en mis primeros 2 años de vida. No es poco tampoco. Claro que no. A fines del... Vamos a hablar hoy sí. de un señor llamado Jean Arduin y de una extraña conjetura. Vamos a verlo, ¿eh? Es breve la charla, pero a mí me parece que tiene su gracia. A finales del siglo XVII, el estudio de las fuentes históricas, tanto de su origen como de su legitimidad o validez... era objeto de grandes discrepancias en los círculos académicos europeos. Jean Arduin fue un erudito francés que nació en Bretaña en 1646. Era hijo de Machuel y de Yvonne,
quienes se mudaron de Morlaix a Quimper un año antes del nacimiento del niño Jean. En Quimper se establecieron muchas imprentas a mediados del siglo XVII. Machuel, el papá de Jean Hardouin, era librero y Jean desarrolló un gusto por la literatura a temprana edad. Ingresó en la orden de los jesuitas a los 16 años y estudió teología en París, donde luego habría de ejercer la docencia, hasta ser nombrado bibliotecario del Liceo de Louis le Grand, que era el hijo mayor de Luis XIV, ¿no? Sí, esto fue en 1683. El hijo mayor de Luis XIV no fue rey. En realidad, claro. Su primera publicación formal fue una edición de la obra de Temistio en 1684. En la publicación de una colección de los clásicos dedicada al Delfín, al principal heredero del trono, se encargó de la edición de la Historia Natural de Plinio el Viejo, una tarea que concluyó en 1685. Su disciplina predilecta era la numismática, tema sobre el que escribió numerosos tratados. Era usual colaborador del Journal de Sescamán, y ahí, allí escribió una apología de Homero, y también es autor de una cronología del Nuevo Testamento. Supervisó asimismo la edición del Conciliorum Collectio Regia Maxima, obra que no fue publicada sino hasta 1715. ¿Por qué? Porque el Parlamento de París, enemistado con los jesuitas, demoró esa publicación, ¿no? Bien, Jean Hardouin sostuvo allí que todo concilio ecuménico anterior al sínodo de Trento, que había tenido lugar entre 1545 y 1563, digo, todo concilio ecuménico anterior a ese, en realidad no había existido. Muy bien. Pero sigo adelante con las afirmaciones de Jean Hardouin. Afirmó además que, a excepción de las obras de Homero, Herodoto y un puñado de autores latinos, toda obra de la antigüedad, tanto griega como latina, había sido escrita por un grupo de monjes del siglo XIII, encabezados por uno de ellos, cuyo nombre era Severo Arconcio. Consideraba asimismo que la mayoría de las inscripciones, obras de arte y monedas acuñadas en la antigüedad eran de origen espurio. Aseguraba también que el Nuevo Testamento había sido escrito en latín desde un principio y que la Eneida fue escrita en alusión al triunfo del cristianismo sobre los paganos. El primero de noviembre de 1692, el jesuita Louis Genevra autorizó la publicación de un breve texto sobre monedas de la dinastía herodiana, de la época de Herodes. Y allí Jean escribió lo siguiente. Leo. A ver. Aduciné en este lugar la conjetura de alguien que no se entrega a las meras conjeturas, pero que ahora posiblemente sospecha más de lo que debería y permite demasiado a su astucia. Que cada quien tome esto como le parezca. El crítico al que me refiero averiguó, como después susurró a mi oído, que cierta banda de señores existió hace algunos siglos, que desempeñaron la tarea de fraguar la historia antigua como ahora la tenemos, no habiendo en aquel entonces ninguna en existencia. Que él conocía su período exacto y su taller, digo, el de este falsificador, sí, sí. Y que en este asunto tenían como apoyo a las obras de Cicerón, de Plinio, a las geórgicas de Virgilio y a las sátiras y las epístolas de Horacio. Está bien. Impresionante. Sí, sí, sí. El 7 de enero de 1693, otro jesuita, el padre Girol, rector del liceo,
confiscó todas las copias de aquel texto. En lo que respecta a la finalidad que tenían estas falsificaciones, una versión cuenta que Jean Hardouin dijo que cuando muriera, la explicación aparecería escrita en un fragmento de papel del tamaño de su mano. Dicho papel nunca apareció. A fines del siglo XIX, casi en nuestros días, un historiador inglés llamado Edwin Johnson aseguró que los sucesos correspondientes al periodo comprendido desde el año 700 al 1400 nunca tuvieron lugar, sino que fueron inventados por autores cristianos. No mucho tiempo después, a comienzos del siglo XX, el filólogo suizo Robert Baldov atribuyó a los humanistas italianos la autoría de la totalidad de las obras de los autores de la antigüedad, tanto de Grecia y Roma como de los textos bíblicos. Unos años más tarde, Nikolai Alexandrovich Morozov, tras haber estudiado astronomía, física, química e historia, durante el tiempo que pasó preso en la fortaleza de San Pedro y San Pablo, consideró, basado en registros astronómicos de la antigüedad, en especial el Almagesto de Claudio Ptolomeo, que la mayor parte de la historia escrita había sido falsificada. Agrego un argumento. Cuando los ortodoxos, los religiosos católicos ortodoxos, aseguraban que el mundo había sido creado en agosto del año 4004 antes de Jesucristo, los científicos inmediatamente refutaron esa conjetura diciendo que se habían encontrado restos fósiles previos a esa fecha, muy claro, anteriores a esa fecha. Los ortodoxos respondían que quizá el mundo fue creado ya con esos fósiles. Borges, creo, inventó o dijo que alguien había inventado que tal vez el mundo podía haberse creado hace 10 minutos, con fuertes y falsos indicios que acreditaban millones de años de antigüedad. Todo fue creado hace 10 minutos, incluso los fósiles, incluso el carbono 14, incluso los movimientos de expansión que señala Hubble, todos aquellos indicios que nos conducen al Big Bang, que son reales, pero creados hace 10 minutos. Esa es una idea. Esa es una idea. Eso es lo que yo llamo una idea. Por lo demás, yo prometo indagar sobre estos autores sobre los que hemos dado cuenta, porque es muy difícil encontrarlos. Está muy bien. Además, fíjese, Alejandro, que hay toda una historia de discusiones que se basan justamente primero en la aparición de un documento y después en la veracidad o no de ese documento, hasta que aparezca otro documento que lo refute o que lo confirme. Estaba pensando, bueno, en el caso de... Es muy gracioso lo que cuenta acerca de la Eneida, en esta discusión respecto de para qué había sido creada la Eneida, claro, como para glorificar la llegada de Cristo, cuando la Eneida misma es una obra de ficción pensada políticamente para darle un origen noble a Roma. Claro, claro. Y esto es fantástico, y esto es lo para quedar bien con el comisario. Lo genial de Virgilio, para quedar bien con el comisario, inventa la segunda parte de la Odisea, digamos, que por otra parte, no sabremos nunca, no nos ha llegado material de Homero para saber si la Odisea no fue un arreglo para quedar bien con entre Agamenón y Júpiter. Claro, pero lo que es interesante en todo esto que hemos dicho es que ciertamente el historiador vive parado sobre plataformas muy vulnerables. Muy frágiles, muy frágiles. Especialmente en la historia anterior a... Al siglo XV, XVI, sí. Son meras conjeturas. Pero lo genial es que aún así, mira, hace poco tuve un episodio en una charla que di, donde yo, alguien me dice, usted se está olvidando, yo hablaba de la Organización Nacional para 1880, por ahí, y un participante de estos que nunca falta dice, usted se olvida
de la contribución a la independencia de los valerosos indios y de Pinzén. Y digo, bueno, tengo una mala noticia. Pinzén fue la fuerza de choque que en 1874, en la última revolución de Mitre, avanza contra los ejércitos nacionales, en una carga muy valerosa, por supuesto. Y me dice, no sea ignorante, me dice el fulano, ¿cómo va a decir que Pinzén peleó al lado de Mitre? Bueno, usted sabe, un día le voy a contar una historia interesante de Pinzén que a usted le va a gustar si es que no la conoce. Yo no me la acuerdo ahora como para... pero a mí me parece que Pinzén fue de algún modo, emparentó con Julio Arroca. Ajá. Yo creo que en algún momento Pinzén tuvo trato amoroso, no sé si consentido o no, ajá, con la hija de Ataliba Roca. Ajá. Mire usted. De manera que, de algún modo, fueron parientes políticos. Pero claro. O de sangre o lo que sea. Entendiendo la política de un modo perfecto. Es una cosa. Y otra cosa muy linda de contar fue la última huida de Pinzén a través de los médanos que existían entonces en lo que hoy son llanuras más verdes, ¿no? Perseguido. Y cuando lo capturaron, lo trajeron acá donde está... Creo que debe ser el mismo lugar, ¿no? Acá en Palermo, donde estaba este regimiento que está ahí en Juan Bejusto. Y el ejército formó guardia. Formó guardia, sí, ¿no? Para recibir a Pinzén prisionero por su valor. Era un gesto mucho más digno que lo de del ejército norteamericano cuando lo reciben a Cochise, al gran cacique Apache, y lo exhibieron como una mercancía. Pero no, le decía respecto a estas fragilidades que... Me pasó algo semejante después de este episodio cuando en algún momento comenté que el Chacho Peñalosa había peleado a favor de Mitre, siendo después ajusticiado por los esbirros miserables del mitrismo. Hablando de la fragilidad de las bases... No. Claro, pero por supuesto, digo, por eso quizás es un buen momento de reivindicar a nuestro amigo Norberto Galasso, que al comienzo de su libro de historia dice, esta corriente dice tal cosa, esta corriente dice otra, yo sostengo humildemente esta tercera cosa. Claro, y eso que estamos hablando... De episodios que pasaron anteayer. Es posible que nosotros hayamos conocido a alguien que conoció a esos tipos. Pero sin duda, sin duda. Fíjense qué cerca estamos. Sí, sí. Pocas generaciones nos separan, ¿no? Calcule lo que no será hablar del tiempo de Jesucristo, de la historia antigua. Y peor todavía, porque en el tiempo de Jesucristo había un gran aparato burocrático que era el Imperio Romano. Desaparecido el Imperio Romano, como bien dice uno de los expositores allí, era entre el 700 y el 1500, que está bien, porque tarda un poco en deteriorarse, en atomizarse todo aquel gigantesco aparato. Entre el 700 y el 1400, cuando viene el tiempo ya, empiezan a establecerse algunas naciones con grandes aparatos estatales, todo eso registra. El aparato estatal registra. Digo, en todo ese momento en que no se sabía, la gente nacía y moría sin saber... Claro. ¿A qué rey respondía? Bueno, no se escribió nada, no se sabía nada. ¿Qué registro civil? ¿Dónde nacían? ¿Quién se moría? ¿Cuándo se moría? Imaginemos las masacres. ¿Eran parientes de quién, además? Y claro. Imaginemos las masacres de la Primera Guerra Mundial, que fueron las más confusas en ese sentido, y siendo mucho más cerca, y en algo que está en boga en estos días, en el aire de los tiempos, mi abuelo solía decirme, mirá, mi hijo, vos no sabés lo bien que jugaba Di Stéfano, que pobrecito, hace unos días, con un registro también tan subjetivo de la belleza o de la singularidad. Claro, hasta es imposible recobrar eso. Eso, hasta está eso. Está a la vuelta de la esquina. Exactamente. Está a la vuelta de la esquina. Y por otra parte, Alejandro, lo que usted leía también nos remite a esta otra cosa extraña, y dice cómo un texto y el relato que hace ese texto puede condicionar todo lo anterior. Por ejemplo, cuando diciendo nada existió antes de Trento, uno podría decir, a ver, a partir de algunos concilios vaticanos, la palabra del Papa es absolutamente infalible. El Papa no se equivoca. Si el Papa dice, la historia empezó anteayer, luego el Papa tiene razón, luego la historia empezó anteayer. Digo, para quienes crean en esas religiones. Pero de todos modos, convengamos que estaba leyendo a Marco Ye, que dice que la naturaleza es evidencia, belleza y misterio, en ese orden. Primero porque parece que está ahí.
Después porque nos conmueve por su maravillosa magnificencia o por su pequeñez. Y que finalmente, ¿por qué nos conmueve? ¿Por qué está allí? De eso se encarga no solo la ciencia, sino que en eso le va la vida al hombre, justamente, en el misterio. Quiero decir que frente a una afirmación, así haya pasado anteayer o así haya pasado hace milenios, está simplemente la palabra. Todo el resto son mentiras. Y mentiras es la bonita canción criolla que vamos a escuchar en la voz de Julio Sosa, acompañado por las guitarras de Arbelo, Gorría y otros genios. Adelante. Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Entre Ravi y Ñani, también Arévalo. Y atención que mañana estaremos aquí. Y pasado también. O sea, el viernes a la medianoche haremos el programa o en sea, vivo. Nada nos detiene. No los movemos de acá, nada. No los movemos. O casi quiero nada. Quiero darles, compañeros, una buena noticia, que es que nuestro rating ha vuelto a subir. ¿En serio? De manera que seguimos primeros en el rating. Y hemos avanzado apenas un punto. Bueno saberlo. No es que no creamos en estas cosas, en el sentido de creer que son mentiras. Uh-huh. No creemos porque no creemos que un programa pueda ser mejor porque lo escucha mucha gente, o peor porque no lo escucha nadie, o que esto sea un mérito nuestro. Depende de tantas cosas. De muchísimas cosas. Posiblemente depende a veces de una falla en la antena de otras emisoras. De la eficacia excesiva de una antena de una emisora. Exactamente. Pero bueno, estamos contentos porque eso debería producir una mejora en nuestras posibilidades de trabajo. Uh-huh, absolutamente. Muy bien. Y además aprovecho yo para felicitar a nuestros compañeros, a las personas de la radio, y muy, pero muy especialmente a nuestros oyentes. Claro, que son la clave. No tanto felicitarlo, sino agradecer. Sí, sí. Eso es todo. Señoras, señores, ahí está. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Carnaval, carnaval. Un poco de alegría a nadie le hace mal. No sé si es el mejor momento. A prepararse con tiempo. Sí. Porque ya tenemos encima el carnaval. Bueno, falta un poquito. Entonces, no es cuestión de preparar uno una comparsa y que la fecha del carnaval no sorprenda a una preparación vestir. A medio terminar. Claro, a medio vestir en una comparsa. A medio vestir uno. Bueno, de eso se trata el carnaval. Claro, ¿cómo podemos preparar uno mismo, su comparsa? Tenga, señora, su propia comparsa. Claro, tenga su propia comparsa sin tener que dirigirse a las entidades públicas. No, claro, sin andar mangando, a ver si nos entendemos. Claro. No digo, andar anotándose en las que ya se organizan en distintos foros. ¿No? Hay una tradición de comparsas, veo que hay familias. Hay empresas. Buenas tardes. Buenas tardes. Los Pietro, José Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Usted va a hacer una comparsa temática? Para el próximo. Sí, nuestro tema es el carnaval siempre. No, eso bueno, sabemos si salimos que salimos disfrazados, ese es nuestro tema, ¿no? No, pero ahí, por ejemplo, la naturaleza llama a la humanidad. ¿Eso qué es? Un tema. Oh. No, equivocado, señor. No, señor. Somos una comparsa. No son ensayos, señor. No son ensayos, señor. Es muy abstracto eso que usted dice. Cada vez son más abstractas los temas de las comparsas. Es cierto, muy abstracto. En Brasil llega a la cumbre, es la hipotenusa. Y ahí viene. Y por eso es fácil. Eso es un poco más concreto. No hay nada más concreto que o más abstracto, tiene razón. Por esas dos catetos y empezar. Sí, pero ¿cómo lo hace? ¿Con bailarinas? No, no sé, cuadrado. La hipotenusa es un buen tema. Es un tema. La hipotenusa. Eso. La hipotenusa. Fíjate lo que se usa, un día de hipotenusa. Una vieja se comió un kilo de dulce de pera. Una vieja
vieja se comió un kilo de dulce de pera y anduvo toda la noche cantando la cafetera. Ay, poderosa. Ay, poderosa. Bueno, qué lindo eso para... Vos alcanzame la alcusa, yo te doy la hipotenusa. Al carnaval de Río. Sí. Hace de hipotenusa. Bien, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer una ama de casa? Sí. Para hacer entre una madre, digamos, con las otras madres del colegio. Qué linda. Esa relación que se da entre una madre y las madres de los compañeros de sus hijos. Sí. Es una relación tremenda. Bueno, sí, no sé, tremenda, usted le puso el calificativo. De envidias, de complicidades, de secretos. No, y además le dicen, el mío. Sí, sí. Refiriéndose a, ora a sus hijos, ora a sus maridos, ora a sus amantes. No vas a compararlo, sí, con la mía. De quién esté hablando, claro, el claro. Interlocutor previo. Sí. Por ejemplo, interlocutor previo. Anoche salí con un tipo. Sí. Ah, el mío. El mío. Ahí se refiere a su amante. Claro. Sí. Bueno, pero usted qué dice, que en esa relación que se da entre estas madres de claro, niños... Claro, se dan muchos proyectos de distinta, sí, índole, y uno de ellos podría ser hacer una comparsa entre las familias a las que... La comparsa madres hay muchas, claro, por ejemplo. ¿Y van a bailar ustedes, señoras? Pueden bailar, podemos bailar nosotras, nuestros hijos... Y nuestros maridos amantes. Y nuestros amantes. Somos bueno, un no, montón. Bueno. Claro, naturalmente. Ahora mire que el carnaval se trata de eso. Como mínimo de la semidesnudez. Usted tiene que por estar... Por eso, esa fue la idea. Ah, bueno. En un momento estábamos, habíamos ido a una reunión de madres, habíamos puesto unos discos, estamos bailando semidesnudas. Sí. Con unos amigos. Y... A alguien se le ocurrió. Bueno, pero... Sí, ¿por qué no hacemos una comparsa, claro, para carnaval y nos vestimos así? El mío... mostrándonos, sí, mostrándonos nuestros tuyo. Encantos. El mío está para... Sí, así. ¿Vio que se usa esto ahora de desnudarse por causas solidarias? Bueno, el famoso striking. Sí. Sí. Es muy viejo eso. El striking es muy viejo. Se usaba como forma de protesta originalmente. Claro, también claro. Se usa. También. Era contra protesta contra la sociedad de consumo. O bien contra... Iba uno perdiendo, Dios no conté, 6 a 1. La isla de los pingüinos. Y pasaba un tipo corriendo desnudo por la calle. Sí, sí. Y claro. Siempre lo agarraba alguien que Dios no permite, claro, tampoco eso. Y ¿no? Porque... todo eso era en contra... En contra de alguien. De algo, de los fondos, sí, buitres. Claro. Sí. Nos desnudamos contra los fondos buitres. Pero esto es otra cosa, esto es por el arte. No, esto es por el carnaval. Esto es por el carnaval. Además que no van a estar todas desnudas ustedes. No, desde luego. ¿Por qué nos toma, señor? No, sí, por somos supuesto. Madres. Antes que nada somos madres. No, pero yo le voy antes a hacer... Antes que nada, buenas tardes. Sí, sí, señora. Pero yo sé ponerle las plumas. Ah. Para ornamentar la figura. Claro. Hay diversos artesanos que hay que contratar. Sí, señor. Por ejemplo, ¿quién fabrica... Señora. Los vestidos. Pero, los adornos de plumas, por ejemplo. ¿Dónde se compran? ¿Qué pájaros? ¿Gallineros? No. ¿Qué claro, par de pájaros hay que matar para las plumas? Claro, lo podemos señora? Hacer nosotros. Matamos nuestros propios pájaros, no, claro, de un tiro. Pájaros de la cabeza. Mire, es verdad que los trajes y todo se hace dentro de la propia comparsa, porque... Claro. Porque, además no. Que se mantiene en secreto. Que se crían los pájaros en la comparsa hasta que se conviertan en pavos reales. No, usted tiene las no. Señoras que... Nosotros distribuimos los roles, por ejemplo. Los roles. Yo bailo, vos cosés. ¿Y el mío? Yo cosé. Vos cosé. ¿Y el suyo? Es la comparsa de José. No, chicas, después podemos bailar todas. Sí, dale. Pero... Bailemos ahora para ensayar. No, pero primero los vestidos. No vamos a ir de traje sastre, sí, a una no. Comparsa. Pero no son todos iguales los vestidos, ¿eh? Bueno, ¿qué tiene que ver? Ahí. Tiene que haber vestidos. Sí, tiene que ¿dónde haber... los compramos? No, los tenemos que hacer los vestidos. ¿Dónde compramos las plumas? ¿Dónde las lentejuelas? Las lentejuelas. Ah, las lentejuelas. El armazón de alambre, ¿dónde lo compro? No, ¿dónde las fajas? Mi marido conoce uno que le vendió alambre tejido para el balcón. Bueno, sí. Se pudo en la terraza. Ese mismo, el alambre... Sí. Hay que comprar los rollos de alambre. Todo es de alambre, ¿no? En los vestidos, sí, de carnaval. Y se hace todo lo que es ornamento. Sí, es de alambre. De alambre. El esqueleto es de alambre. Y después lo llenamos con flores, lentejuelas, telas, piedras. ¿Piedras? Piedras del ferrocarril. Ah, claro.
durmientes y así. Y vamos haciendo los motivos. Ajá, y tenemos que tener un móvil, una carroza, porque... No, pero eso lo montamos. ¿Cómo? Lo montamos, ¿a toda caballo? La estructura sobre un chasis de... Creo que sacamos un chasis. ¿Qué sabes vos? Y de esto de lo que hacen los chasis de colectivo. Bruja. Lo de los colectivos. Mejor alquilar un camión playo. Claro, una chata rusa, así, digamos. Y armamos ahí toda una alegoría. Qué lindo. Una alegoría, sí. Una alegoría. Por ejemplo... La hipotenusa. La hipotenusa. Encima de la chata rusa construimos la hipotenusa. No, un suceso histórico. Ah, qué hermoso. Por ejemplo, reproducir la difunta Correa quiero hacer yo, que me gusta para... No, ese no me gusta. ¿Ah? Bueno. No, algo, alguna batalla, ¿no le parece? No, señor, no. El cruce de los Andes. Algo, el rapto de las Sabinas. El rapto de las Sabinas. Algo medio así... Sí, pero no. Es... Para tampoco. Carnaval. No, porque además la gente se va como no va a saber qué es, va a creer que es Espartaco, se confunden. Claro, pero lo peor es que le preguntan qué es. Porque... Ponemos un cartel que diga el rapto de los Andes. Tiene que poner un cartel. Tiene que poner un cartel que diga de qué se trata. ¿Cuánto nos costaría? Y puede salir eso. 3 millones de pesos, pues. No, es que... Máscara suelta. Sí, ya está. Sí. Más a todo trapo, ¿no? A todo más trapo. Barato, más sí, barato. Con los trapos incluidos. ¿Cuánto cuesta hoy en día llevar a un hijo disfrazado al corso? ¿De qué lo puedo disfrazar? Bueno, eso... Es un niño. Sí, es un niño. Pero hay premios. En los corsos municipales hay premios. Al mejor disfraz. Y son premios muy grandes. Sí, ¿qué le dan? 3 millones de pesos. ¿Qué le van a dar 3 millones de pesos? En plumas. No. Bueno. ¿Cómo disfrazaría usted a su hijo? Y de Robin Hood, por ejemplo. Ay, ¿cómo es? Buenas tardes. Buenas tardes. Y con las flechas que las pone en la espalda. Ese es como, discúlpeme, pero ese es el ¿cómo se llama? Cacique Cochís. No, claro. No, pero acá le pone un sombrero también, ¿cómo se tiene un nombre el sombrero de Robin Hood, no? Sombrero de Robin Hood. Sombrero de Robin Hood. No, pero ese modelo. Con una pluma. Modelo Robin Hood. Sí. Con una pluma. Es el sombrero de Manuel Moreira con una pluma de jardinero. Y la parte de atrás bajada. Claro, ese es un lindo disfraz para un niño. Y pero el disfraz que se llevaba mucho antes, es el zorro. El zorro era el más popular. El zorro, un antifaz, porque el zorro ya va disfrazado. Es que fácil. De por sí. Claro. El mismo zorro ya está disfrazado. Entonces, cualquier disfrazado es el zorro. Digo, el zorro. El zorro. Entonces, un sombrero negro, un antifaz, un atuendo negro y una S, la S del zorro. Una Z, señor. Ah, la Z la del Superman. Señor. La Z del zorro y la capa negra también. La capa negra también. Y la espada. Bueno, también. ¿Qué y bueno, sin espada no gracias, es zorro. Gracias que te llevo al corso. Claro. En vez de una espada, un pomo, es decir, como una contribución a la, sí, a la paz. Sí, además, a la paz mundial. O una serpentina que sea cortante y el chico la tira y es como una espada, ¿te das cuenta? No, bueno, también se usa mucho en el carnaval la sinécdoque, ¿no? Una parte. ¿Qué? El disfraz de la sinécdoque, qué lindo. Usted tiene solamente un antifaz negro. El antifaz es un sinécdoque de todo. Otra cosa. De todo. Puede ser el asaltante, puede ser. No, se usa mucho, es muy elegante, ¿eh? Llevar solamente una parte de el sombrero de Robin Hood. Es muy veneciano eso. Muy del carnaval veneciano. No creen, Venecia. Mire, se pone la máscara. Venecia no se va, no se disfrazan de nada. O se disfrazan de todo, de todo de una manera bruta. Pero no es que están fingiendo ser otro personaje. No. Sino están disfrazados de otra cosa, pero no tiene nombre. No. Tienen disfraces de época o de la comedia, También la comedia del arte. De la comedia del arte con esa colombina. El pobre Arlequín y todo. Sí, ¿no? Sí. Como que allí vivió en Venecia el nada más menos grande autor de la comedia del arte, que fue Goldoni. ¿No? Sí, señor, Goldoni, Carlos. Bueno, discúlpeme. Sí, pero que eso... No tenga que hablar de estas cosas. No, eso para nosotras no. Como diputado de la ciudad de Buenos Aires, como diputado. Ah, sí, ¿cómo le va? Yo pienso justamente presentar una noción. ¿Una moción? Sí, acerca de las cosas que se arrojan... En la vía pública. En la vía pública. Y, primero, establecer que el Estado tenga el monopolio de la venta. Muy bien. De esos artículos, como por ejemplo papel picado, serpentina, espuma, espantasuegras, espumas, revólveres, no, etcétera, señor. Granadas, y otros elementos de diversión. Arrojadizo. ¿Y desde como asimismo los sándwiches de chorizo y otras comidas caseras? Bueno, pero ¿desde qué estructura? Callejera.
¿Desde qué estructura estatal? Desde esta. Va a monopolizar. Desde esta, señor. No, bueno. Soy diputado de la Cámara de Diputados, de representantes. No, no, la Cámara de Diputados no puede andar vendiendo choripán en choripán un en la legislatura. ¿Cómo que no, ¿cómo señor? Que no? ¿Sabes no, qué? Señor. Va a ver que podemos. Bueno, podemos porque justamente el diputado tiene que acercarse al pueblo. Estar con el pueblo. Y dar una mano vendiendo sí. chorizo, señor. Sí, y el producido de eso se utiliza para... ¿Para qué? Para pavimentar calles. ¿Pero qué? Si están pavimentadas más de o vuelta. Menos... Bueno, no importa, las pavimentamos otra vez. Bueno, no, señor. Y que la oposición se encargue del chimichurri, ahí está. Para colaborar, ¿no? Claro. Ahora, en los puestos donde van a ser los corsos, sí. ustedes sí se van a instalar puestos. Corso en cada lugar de la ciudad. Que todas no quede una sola calle sin corso. Claro, todo corso. Todo corso. Si vos salís de tu casa y ya está el corso ahí, no tenés que ir. Claro, es mucho más lindo. Ahí, listo, todo está cortado, todo. ¿Y cómo se trasladan las carrozas? Porque dan vuelta manzana las carrozas. Pueden. O pero pueden van a chocar. Sí, pero va a ser un poco desorganizado. El... Y eso es el carnaval sí, claro. también. La circulación. Ese es el carnaval verdadero, el espíritu del sí. carnaval es oponerse a lo regular. Bueno, claro. Gracias. ¿Cómo comparten su pan su mujer y a don Froilán? Y su gabán. Bueno, claro. pero por un lado usted está proponiendo una burocracia férrea y por el con otro la venta de los productos no, y por el otro estamos propone... tratando de sacar a los especuladores. A los intermediarios, dígalo claro. con todas las letras. En el papel picado hay intermediarios que hacen llegar este producto hasta los 80 pesos por medio kilo, no, sí señor. Por bolsita. Por bolsa de papel cuando picado. Cuando sale de la fábrica de papel, cuesta nada. Bueno, sí, algo costará. No, nada. Porque, no cuesta señor. Te pagan para que te lo lleve. Y yo, después, yo... ¿y la bolsita cuánto vale de papel picado? 80 pesos. No puede valer 80 ah, pesos. Ah, no. Ahora no te puede quejas. Valer, vale. No puede vale, ser. Vale, señor, es. Vale, señor, así como vale... Vas a ver cuando estaticemos el papel picado va a salir, mirá. Mire, yo todos y todas los papeles. Tengo sobre mis... Nuestra meta es que el Estado reparta gratuitamente el papel picado en comiterns. Sí. Bueno, no, está bien, pero yo no quiero papel picado, por ejemplo. Ah, ¿no? Ah porque no, vos no querés. Gorila. Nosotros no podemos celebrar el sí. carnaval. No, está bien, celebre. Andrún. Sí, mojalo. Mojalo. No que mojalo. No me moje. Se conoce que sos Contreras. No me salpique, señor. Si yo no quiero participar, no participo. Mentira, señor. Sí. El carnaval se moriría. Si fuera así. Si todos son eso como dicen vos. Todas las viejas cuando uno las moja. Claro. Ay, si yo no juego, ¿qué no jugás? Pero no, señor. Entonces, ¿sabe qué vamos a hacer? Jugar, lo que pasa es que se va a hacer una parte en el juego que a vos no te gusta. Claro. Que es la de víctima, como nos pasa a nosotros claro. el resto del año. Vamos a entrar a las casas de la gente que no quiere participar y a mojarlos también. Claro, sí, señor. Con manguera de los bomberos vamos a mojar. Y más a los que no quieren jugar. Ahí está. Los enfermos que están en la cama, todos. Yo lo que le digo que con la plata de mis impuestos, y le levanto el dedo... Sí, así, ¿sabes lo que...? Sí. Bien. No quiero que anden comprando papel picado, como usted dice, para repartir a toda la gente cuando yo... Es que no vamos a comprar papel picado. No es con la plata de tus impuestos, justamente. No, eso no, con esos 10 pesos no. Son otros puntos, son otros impuestos. La plata de los tuyos la utilizamos para otra cosa. Sí. ¿Y para qué lo estás utilizando? Para la educación. Para otra cosa, sí. Para educación. Quejate ahora. Porque sabemos que vos ibas a abrir la boca. Cortiva. Entonces, marcamos la guita que vos garpaste y con esa pagamos... Salud y educación. Llegaros que hay argumento. Esa se la marcamos. Cuando usted fue a pagar los impuestos, marcarle la plata a ese Gil, porque va a decir que con sus impuestos me pagan a mí el sueldo. Claro. Así que, esa marcásela... Ponele y salud. Inventámoslo en educación, cualquier cosa, sí. Para taparle la boca. No, que, no, y además... No la, encuentra nunca después esa la marcada. No, la encuentra nunca. Ese es otro problema. Bueno, pero no quiero papel picado, ya le dije. ¿Espuma no te gusta? ¿Con qué te afectas a la mañana? ¿Cómo es la espuma? ¿La espuma? ¿De qué producto es? Cuidado porque a mí me dijeron... ¿Eso le arde los ojos? Claro, que te agarra un ojo y es ácido prácticamente muriático. Como un limpiahorno. Sí. Y te lo quema. Limpia ojo, sí. Sí, sí. No, eso es muy invasivo. ¿El qué? ¿La espuma? La espuma, sí. Bueno, el carnaval es una fiesta invasiva. Sí. ¿Sabes? En Japón la palabra carnaval quiere decir fiesta invasiva. Así es, así. Sí, sí. Y se, es lo mismo. ¿Pero se pronuncia así, carnaval? No, en japonés. Ah, en japonés. Carnaval. Hiroyuki.
Ah, Hiroyuki. Hiroyuki significa carnaval o fiesta también invasiva. Fiesta inactiva. Hiroyuki. Fiesta que invasiva. Invasiva. Inactiva, dije. Ahora, también, porque... También. Porque lo pensé en japonés. Pero claro, claro. Inactivo e invasivo es lo mismo para el japonés. Sí, pero ¿qué? Es un idioma difícil sí, de comprender. Complejo. Especialmente cuando uno no lo conoce. Sí. Usted es invasiva porque le tiran la espuma, por ejemplo. Sería invasiva si se la meten en la boca. No, mire, yo boca, soy... Claro, ¿sabe que parece invasivo? No, me parece invasivo porque yo soy una señora sola. Claro. No es cosa suya, señora, por algo están así. Todos somos solos. Bueno, sí, sí señor, disculpe, está bien. Pero vienen... Con una carroza que estamos haciendo. Sí, vienen los muchachones en carnaval. Ah, sí. Y se me instalan al lado de la ventana de mi cuarto. Muchachita, sí. Me decían a mí. Y están dele que dele. Sí. Toda la noche. ¿Dele que dele qué quiere decir, señora? Y tirando las cosas, no sé, lo que tiran en carnaval. Hiroyuki. Dele que dele significa en mi barrio otra cosa. ¿En su ventana? ¿Tiran por la ventana? No, el papelito picado, todo lo que ustedes venden... Y vienen a comer los choripanes a mí y me dejan hecho un chiquero, señor. Y pero algo siempre me sobra. Molesta. Peor sería que al salir ustedes la mojaran o le metieran papel no picado en la boca. No puedo salir, no puedo salir. El papel picado en la boca se estira todavía. Me paso un mes encerrado porque es cada vez más largo el carnaval. Claro. Sí, sí. Y no salgo de casa nosotros porque tengo miedo. Vamos a hacer ahora todo el mes 30 corsos. Sí. Pero no es así. Todo el mes de febrero. Pero el carnaval antes no eran cuatro días de carnaval. Pero por cuatro antes días locos, sí. Antes, pero ahora no, señor. Pero ¿cómo hay que puede saber ser? Vivir. La humanidad no, progresa. Hay que saber vivir. Escúchame, el carnaval no es... Sí. No importa. Espere que me acuerde. Lo que usted vaya a decir no importa. Usted dice la interrupción de la... Mira, una usted cosa cuenta. Que va a cuidar la salud. Sí. El papel picado, usted sabe que hoy en día, en manos privadas... Uh-huh. Suele venderse el primer día sí. Y ya el segundo se empieza a recoger del suelo. Sí, señor. Y te lo venden de nuevo. El último bueno, día de carnaval estás tirando el mismo papel que tiraste el primer día de vuelta, como un film. Con un más film, volumen, porque está lleno de tierra. Viene más pesadito. Tapita de cerveza, todas sí, esas cosas. Se va haciendo... Violín de choripán. Y nosotros todo recibimos en el hospital Pirovano. ¿A usted está en el Pirovano? No. pero nosotros recibimos en el hospital Pirovano. Cantidad de enfermos, la cantidad, usted no se imagina qué cantidad. ¿Pero cuántos? ¿Quién? No, yo no sé, pero bueno. Usted no se lo imagina ni siquiera. Bueno, ¿qué sabe lo que me imagino o no me imagino? Está envenenada, sí. No envenenada en el sentido de que está enojada, no, envenenada literalmente por el papel picado. Sí, claro. ¿Pero que se lo trague al papel picado? No importa que se lo trague o se lo deje de tragar. Bueno, ya tiene contacto con la ese mucosa. Papel picado contaminado con miles y miles de gérmenes y bacterias y virus y bacterios. Toda clase de enfermedades. ¿Qué enfermedades, por ejemplo? Desde nombre una. La varicela. No, la varicela es otra cosa. Hasta el sarampión. El sarampión. No, señor. Es con puntitos el sarampión. Sí, y la varicela también. Pero... Ah, ¿viste? Es como lo mismo. Es una eruptiva, pero que no... Pasando por la escarlatina. Sí, ahí está. No hay ningún vínculo entre el sin olvidar el coqueluche y la fiebre de heno. Sí, la fiebre de la sal de fruta, señor. Mire, si hay gente que se enferma en el carnaval, será por los choripán que venden ustedes. También. Tenemos lo nuestro. Pero mucho más, incluso por el agua de los pomos. Ah. Porque hay gente que recarga los pomos en el arroyuelo que discurre junto a los cordones de las veredas. Claro. Los recarga allí y, peor. Y luego los arroja sobre distintos participantes. ¿Qué hace la típica ahí adolescente? En el turbión del carnaval. ¿Qué hace la típica adolescente del carnaval? Grita. Y va, abre la boca ya y está. Ahí fuiste. El pomo se toma. Medio litro. Un centímetro cúbico, aunque sea, sí. De agua podrida, agua pútrida, le decimos nosotros en el lenguaje científico. De los diputados. Y se agarra, anda a saber qué podredumbre. Qué putridumbre. Bueno. Sí. No, pero usted sabe que el cuerpo... Otra con agua pútrida. El cuerpo humano... Sí. Encantado. Está preparado también para tragar... Para el carnaval, sí. No. Sí. Ah, no. Para tragar algunas cosas podridas... Dígamelo a mí. Bueno. Y poder también expelerlas, digerirlas de algún modo. Sí, pero eso no tiene... Una discusión y no se enferma. Sobre el cuerpo humano no tiene que ver en esto. No, señor. Que es el cuidado de la cosa pública, si me permite la expresión. Bueno, sí, pero... Ya me da como quiero, pero... Bueno, pero la cosa pública o el asunto público. Sí, o privada, ¿no? ¿Cuál sería la cosa privada? Esta. Bien. Ah.
¿Y el asunto? ¿El mío? Y digo, es un tema que tenemos que tratar entre los vecinos. Usted no, como diputado. Bueno, somos no lo representantes de los vecinos. Bueno, es representante. ¿A quién te cree que representamos? No, claro, ¿quién se cree que representamos? Sí. Hay, ahora hay consejeros comunales. A Cocosilli. No, señor. No somos representantes de aquí. Eso, los consejeros comunales. Mire, son para, son por la galería, ¿qué pasa, señor? Si yo me niego? Fuiste. Lo metemos aquí, preso, no, pero, señor. No, me niego a que en mi vereda se me instalen con un puestito. Bueno, no es su vereda. Te levantamos la vereda. Que se llama espacio público, señor. Acá me levantan todo, vamos. Sí, te levantamos, no, señor, las baldosas, los árboles, acá todo. Acá no pueden estar. Justo hemos Corrante. Puesto el palco de honor, buenas tardes. No, 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 palco de honor. Aquí, ¿de quién? De honor. ¿Qué honorables hay en ese palco? El palco de honor están aquí los jurados que van a elegir al mejor a la reina del carnaval, a la máscara suelta y al mejor disfraz, que son 3 millones de pesos de premio. No, mire, la reina del carnaval, sí, hace años sale siempre la misma, es muy sospechosa. Bueno, sí, nosotros vamos a intervenir en eso. Sí, porque hace 18 años que sale la misma señorita. Sí. Ya es señora. Ya es señora. Y este año fue elegida con los hijos y con los nietos ya. Sí. Pero no importa. El jugador de la cancha ya fue elegida este año. En su balcón queremos hacer el palco de honor. Eso pasaba en un club del que yo era socio. ¿En serio? Sí. Claro, no puede ser. O no tenía mucha competencia, quizá. Y, bueno, decadencia de los clubes es una de los uno motivos. De mis próximos trabajos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ah, ¿usted es sociólogo o trabaja? No, no, soy jardinero. Ah, bueno. Y... Bueno, pero estamos, queremos salvar para la comunidad esta fiesta, señora. Entonces queremos que todos participen, de alguna manera. Claro, no, pero tiene que ser obligatorio para que toda la gente vaya al corso. Claro. La única forma es que se lo obligue. Como en las invasiones inglesas, ¿qué hacía la gente? ¿Tiraba o no? No, vamos, más sencillo, como en las elecciones. Ahí está. Así como tiene usted obligación de ir a votar, tiene obligación el día carnaval de ir a mojar. Disfrazarse, ir al corso. Ahí está. A cierta hora viene la cana. Sí. No quiero. Muéstrame la tarjeta, es una tarjeta que usted, si la firma justamente el tipo del honorable jefe de manzana, el honorable consejo deliberante. El jurado ahí. Sí. Le sella la tarjeta y usted se va a su casa. Ahora, pero, escúcheme, ¿por qué? No tenés el sello, no podés votar, no podés salir del país, no, basta, olvídate. No podés comprar nada, no podés comprar nada. Papel picado, por ejemplo. Pero si no me interesa comprar papel picado. Ahora, muchachos, ¿por qué no me sellas a la libreta? Ah, ¿ves? Se llame la libreta. Tiene que estar por lo menos 3 horas. Sí, claro. Que te veamos nosotros pasar, tener que... Aparecer en alguna foto. Pero... un poco de cop, gritar, ¿qué así? ¿Me conocés? Todas esas cosas. Si no, para venir al curso a mirar, así bueno. Como era antes. Bueno, sí. Como era antes, que nadie se divertía, no como ahora, mirá. Pero sí, no veo a la gente divertida. ¿Dónde están? ¿Divirtiéndose? Mirá cómo grita. Mirá ese cómo tira papel picado. Pero ese porque quiere quedar bien con usted. No, con la es el intendente, señor. Ah, ese es el intendente, ya me parecía. Bueno, ¿qué le pasa a este hombre? Pues, sí. Le han puesto papel, serpentina. Le llenaron la boca de serpentina. Sí. Deme un poco de espuma para bajar. Mira lo que larga. ¿Qué otros productos hay para arrojar así? Hay una cosa que es como... Se lanza perfume, ¿se acuerda? Eso, fideo, como un fideo. Ahí. No, ninguna de esas dos cosas. Algo brillante hay. ¿Brillantina? Ah, no, la purpurina. Dice. Ahí está. Bueno, pero la purpurina... Pero eso no se tira. No se arroja, se frota la purpurina. No, eso usaban las minas que salían conmigo. Sí, sí, siempre en una época. En el pelo o en me llenaban de purpurina durante 2 meses, tenía que irme a bañarme al Uruguay. Sí. Que de no donde sale. Había venido. Hay que pasarle una piedra para que salga. ¿Sí? No sale con nada. Hay gente que tiene la piel... No, y hay como un elemento también fosforescente. ¿Pero usted por dónde anda? ¿Qué novias tiene usted? Es el carnaval de Chernóbil. Dice. Sí. La novia de Chernóbil. Qué buena idea, arrojar cosas fosforescentes. Sí, y que queden para siempre. Sustancias fosforescentes... Que lo conviertan a uno en un ser luminoso. Qué lindo. Mm. Algo radiactivo. Claro, y uno vuelve a su casa y en la oscuridad cuando va al baño... Glow in the dark. Su mujer, que ya está harta de usted, lo ve luminoso por lo menos cuando va al baño en medio de la noche. Claro, sí. Bueno, se venden esas de... Hay unas pulseras luminosas... Ah, yo tengo. Que le venden ahí a la salida de Tecnópolis. Están todos los vendedores de esas cosas. Yo salí de Tecnópolis el día que fui, no había ni el loro. No, pero ese día, pero nosotros... Era como la salida de un pueblo abandonado. No, nosotros fuimos para otro evento que no era Tecnópolis, fuimos al parque. Con razón. Pero cuando se hace, que ahora empieza dentro de poco Tecnópolis,
Le dan para, cosas para toda la parte del cuerpo, ¿eh? Hay coronas para la cabeza. De para todo. Y cosas hay, para hay las unos muñecas. Tipos que tiran cosas al aire de... Uy, yo quiero de eso, me encanta. Fosforescentes también. Ajá. Bueno, cualquier cosa la puedes tirar al aire. Si es fosforescente, sigue el mismo régimen. O sea, no, no es tan asombroso que la tiren al aire. No, lo asombroso... Lo asombroso es que son fosforescentes. Sí, no, lo asombroso es que van a mucha altura, lo olvidé decir, que lo lanzan como con una goma, un con resort. Un disparador. Igual, o sea, no, que es un disparador. No sería gracioso, sino eso sería... Quiero comprar objetos fosforescentes para sorprender a mi novia, que ya no se sorprende con nada. Bueno, acá tiene, llegó al lugar indicado, todo flúo. ¿Cómo se llama? Todo flúo. Ah, qué lindo. Usted nos dice una cosa y nosotros se la hacemos fosforescente. ¿Qué cosa le tengo que decir? Lo que quiera fosforescente. Por ejemplo, fosforescentar. Le fosforescentamos las muy cosas. Muy bien. Perro. Bien. El perro. Por ejemplo, yo salgo a pasear el perro todas las noches. Sí. Y me gustaría llamar la atención de las muchachas que salen con el mismo propósito y no sé cómo hacerlo. Bueno. ¿Por qué no me... No me lo hace fosforescente al perro? Bueno, quizás pueda ser un poco dañino a la... No importa, compramos sí, no, otro perro. Por eso si lo se hago acaba. Fosforescente al perro y no a mí. Claro. Si no, ¿sabe qué? Ah, pero usted no quiere a su mascota. Si no fuera por eso me hago fosforescente yo y prescindo del perro. Salgo y la mina me dice, ay, ¿ah? Como fosforescente. Sí, y ahí empieza una relación. No, bueno, no es tan fácil. No, no es tan fácil. Además, si fuera así, solo por perros fosforescentes. No, bueno, bueno, ¿qué tengo que hacer entonces para conmoverte? Bueno, pero, no sé. Volar, bueno, si yo volara también sería muy... Que viva, bueno, que viva. Pero... Empiezo a volar alrededor de una mina. Hasta que me dice, ¿cómo? ¿Usted vuela? ¿Cómo? Y eso no es nada. Y ahí comienza una relación. No, o pero... no, tampoco. No, es que no es así. Hombre, es como que no. ¿Qué más querés? No, volé. ¿Qué querés? Pero no sé. ¿Qué más querés que haga? ¿Qué querés, plata? ¿Qué más querés? No, háblele, por ahí la seduce con otras cosas. ¿Qué quiere que volar? Sí. Me hice fosforescente, luminoso y volé. ¿Qué bueno. quiere que haga? ¿Que le cuente el cuento del paisano que fue a la farmacia? Vos sos como, son todas iguales, ¿sí? No hay fosforescencia que le venga bien. Pero a ella no le gusta un tipo que sea fosforescente. ¿Por qué no? Y ahora me lo dice. Vuele como una mosca. Va a volar sin ahora luz. Que me echan de todos los cisnes. Pero sí. Vuela sin luz, se va a estrular contra una pared, pobre hombre. Lo usan de baliza en la autopista, el tipo. Qué lindo hacer fosforescente a las mascotas, a mí me gusta. Mi gato fosforescente, que cuando yo me bajo de la cama, se baja el primero y va y me marca el camino al baño. Hermoso. Ah, pues claro, le va haciendo de lazarillo, sí, en este es caso. Bueno, usted podría directamente prescindir del gato y señalar con una flecha en el piso. Sí, pero no es lo mismo, el gatito. No, no es lo mismo, es mejor. Sí, claro. Porque, sí. ¿Qué certeza tiene de que el gato va a ir al baño y no a cualquier otro lado? Además, donde usted, tan confiado como está en su gato, voy detrás del gato. Hará lo mismo que va a hacer en el baño. Ya me ha pasado. Sí. Tienes que poner de eso. Vio que hay adhesivos fosforescentes que en la plena oscuridad brillan, que se usan en teatro, marcadores. ¿Para el gato o no? Nunca vi nada de eso. Sí, que le marcan la posición. Diciendo. Si hubiera de eso, yo ya tendría. Usted en la plena oscuridad puede tener estos elementos fosforescentes. ¿Y cuando termina de hacer lo mío, cómo hago para pagarlos? No, no, eso queda ahí como los relojes. Claro, qué maravilla. Como el reloj despertado. Y se pone en las cosas que usted necesita durante la noche, por ejemplo, un vaso de agua. ¿Para qué quiere un vaso de agua? Y si tiene sed, ¿qué va a hacer? Si tengo sed, pero bueno, no está bien, bueno, está bien. No quiero perturbarlo. Ponerle palos en la rueda. Un vaso de agua, muy bien, ¿qué hago? Le pone al borde del vaso de agua. Este elemento como una claro, después apoyo mis labios y me enveneno. No se envenena. Tomo agua y se me vuelven las entrañas fosforescentes. No le pasa. Abro la eso. Boca y alumbro. ¿Sabés la guita que te ahorras en radiografía después con claro, eso? Claro, sí, sí. Es la kriptonita. Mire, usted está loco, señor. Y con respecto al carnaval, le digo que... No hicimos nada, hicimos la reunión. Y no nos desvestimos, ni siquiera eso. La reunión de madres. Sí. Y al final no llegamos a ningún acuerdo. A ninguna, pero porque usted fue el que saboteó todo el tiempo. No, sí. No, ¿sabés qué pasa? Que el tuyo siempre viene con ideas raras y hace que el mío... El tuyo y el mío tiene nombre, si lo querés nombrar, nombralo. No, llamalo con todas para las letras. Para decir las cosas como son, sí. Vamos a decirlas como son. Porque yo al mío le digo lo que tiene que hacer.
Claro. Y vos al tuyo no lo cuidás. Sí, yo lo cuido. Yo no cuido al mío. Lo dejás solo porque salís con el tuyo. Sí. El tuyo hace con vos lo que quiere. Sos un juguete en mano del tuyo hasta que el tuyo se entere. Mira, no me hagas hablar. No me hagas hablar del tuyo. No puedes hablar porque andás siempre con la boca llena. Disculpame, papel picado. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. A ver. Hagamos una pausa. Y regalemos a las personas que han venido esta noche a acompañarnos, una noche no mucha concurrencia. Confeti. Papel picado, confeti, como dice usted, espantasuegras. Antifaces. Serpentinas. Espuma. Martillos que hacen quinquín. Y pomos, ¿por qué no? Y pomos. Y pomos. Lanza, para no hablar de los lanzaperfumes. De las bombas de mal olor. Qué lindo. Y aún de las vejigas. ¿Cuánto? Que vendemos para hacer toda clase de chanzas. Qué lindo. A sus amistades. Pausa. Su problema es apenas de tu extravío. Siento dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepa que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Si tú me quieres dejar, no, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene y la cultiva. ¿De cuál de los dos será? Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Santa, aunque me cueste, lo que me cueste, contigo me voy, mi santa, contigo me voy, mi santa, que me cueste morir, no quiero llorar, porque no quiero llorar, lágrimas negras por ti, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir, porque no quiero llorar, lágrimas negras por ti. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Hola, esto es Detrás de lo que vemos Mundial. Así es, Bernarda. Y tenemos a Santi Russo. Muy bien, Claudio, lo vemos muy ansioso por salir a la cancha, Sebastián Fernández. Sí, señores, y si quieren traerse algo típico de Brasil, muchachos de Argentina, tráiganse la Copa del Mundo, más típica de... Y lo veo, Manuel Respighi, en el vestuario visitante, que tiene la palabra. Bastante la camiseta. O sea, Federico se llama Pablo. Pablo, te sigo de chiquito. Es un trucho. Y Ale Arce con una duda existencial. Sí, pero no los veo al Rolfi, no veo a nadie del rojo. No puede ser. Bueno, muchacho, es lo que hay, detrás de lo que vemos. Mundial. Y bueno, algo de experiencia tengo, che. Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata. Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata. Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio. Muy bien, estamos en La Venganza Será Terrible. Tenemos mensajes. El auditorio dice, sí. Negro, te escuchaba todas las noches hasta que llegó otro negro a endulzarme los oídos por la medianoche. Hoy lo convencí y puedo volver a verte, te extrañaba. Dice XXX. ¿Dónde estás? Hola. Ahí está el otro negro. ¿Qué hace, negro? Que te está mirando mal. Muy bien. ¿Tiene algún mensaje más? Aquí el cronopio del Satori dice, aquí se viene un comunismo, advierte así. Y tiene razón. Sí, tiene razón, señor. Llámelo al maestro a ver si nos vamos para el... Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Garcés. Bienvenido, maestro. Más solo que Felipao Escolari está hoy. A ver, maestro, por acá le piden para la manzanera la desvelada. Lo pedían ayer, ¿se acuerda? Sí, sí. Sí, cómo no. Vidalita oscura, vidalita, cántame unos versos. Vos tal vez consigas, vidalita, que me venga sueño. Vidalita oriental, cajita de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita rica, vidalita, que vivís a monte, porque hay tanto campo, vidalita, tanta gente pobre. Vidalita oriental, bajito de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita, acordate de esas rosas y ofrendale un gatito de esas dos rosas. Bueno, maestro. Para ir terminando, bueno, tenemos muy poco tiempo. Sí, ya estamos. Le habían pedido la pulpera de Santa Lucía. Bueno, qué si chévere ahí. Es con Pedro Bloch de Maciel. ¿Qué
así como de despedida. A manera de despedida, claro. Porque ya nos estamos yendo. Bueno, ya viene tiempo de sorteo. La llevó un pasador de la base cuando en el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No valieron los trompas de rosa a cantar vida ni cielo. Y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celos. Y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Oh pulpera que no fuiste mía, también lloran por ti las guitarras de Santa Lucía. Adiós, maestro. Y para finalizar.